Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Y este programa lo estamos realizando en la reciente edición de la gran exposición papera de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Agropapa, que en el Camino 60 Cuadras, en la periferia de Córdoba Capital, ha concretado una nueva edición de su gran exposición. Hemos podido observar mucho cuidado en la organización, ampliando el parque de maquinaria, que se ha precisamente incrementado de manera notoria, con muchas firmas, con muchas empresas y muchos productores interesados en ver cuáles son las novedades. También con novedades en materia de genética para lo que significa el mejoramiento de lo que es la semilla de implantación de la papa y, por cierto, algunas dinámicas, otras que debieron suspenderse por el mal clima y por las lluvias previas en los días anteriores a esta exposición. Hablamos con uno de los organizadores de Agropapa 2013, Agustín Pisicini, quien ha revelado un interesante proyecto que ha sido presentado en el marco precisamente de esta muestra. ¿De qué se trata? Trata del interés de 25 productores cordobeses de papa para unarse en un criterio común para convertir y considerar la erradicación de una planta fabricante de puré de papas aquí en Córdoba. Para esto, obviamente, se han puesto en contacto con las principales marcas y una particularmente, Tamers, oriunda de Holanda, que tiene mucho conocimiento en el tema, como que provee a las grandes fábricas del mundo respecto a papas fritas, por ejemplo. Ha asesorado la firma McCain. Pero vamos precisamente a lo que ha sido Agropapa 2013 con Agustín Pisicini y este importante anuncio aquí presentado en Mundo Agro. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Bueno, Agustín Pisicini, en pleno desarrollo una nueva edición de Agropapa. Hace instantes podíamos hablar con algunos visitantes que han venido de otras provincias y dicen que ya se ha convertido esta en una muestra de referencia en materia de producción papera. Sí, gracias a Dios. Bueno, es la décima edición esta y... y la verdad que, bueno, han acompañado siempre las empresas, todo lo que está relacionado con esta producción, así que gracias a ellos hemos podido seguirla haciendo a través de estos 10 años y, bueno, cada vez se hace más grande y la gente, bueno, acompaña muchísimo esto, ¿no? Bueno, la novedad en esta oportunidad son algunos ensayos con cultivos y particularmente también la posibilidad de realizar alguna dinámica. Bueno, lamentablemente el tema de la lluvia ha afectado, pero bueno, vamos a tratar de hacer alguna dinámica. Hay algunos ensayos que se han hecho de algunas producciones y eso ha dado un muy buen resultado. Las empresas están muy contentas por la cantidad de gente que ha venido, así que y ahora estamos anunciando, ha venido gente de Buenos Aires anunciando la conjunto con un grupo de productores. Vamos a iniciar el proyecto este de hacer el puré de papa, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera se va a encarar precisamente esta iniciativa? Bueno, vamos a agrupar a una cierta cantidad de productores, la mayoría, si son entre 25 y 30 productores, y vamos a iniciar un proyecto que ha venido gente de Buenos Aires para hacer el proyecto y ver de qué manera buscar financiación para... Nosotros hemos estado hace 2 meses en Holanda viendo una máquina que sale 2,5 millones de euros, ¿no es cierto?
y bueno, vamos a ver de qué manera la podemos llevar a cabo este proyecto, ¿no? Obviamente con radicación aquí en la provincia de Córdoba. Sí, acá en la provincia de Córdoba vamos a buscar donde haya varios servicios que necesita, tanto luz, agua y gas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver en qué lugar la ubicamos para poderlo llevar adelante, ¿no? La aplicación de estos negocios vinculados al valor agregado les está demostrando al sector que hay avance, que hay tecnología que se está aplicando y que el negocio se está ampliando. Sí, la verdad que nosotros hemos tratado de ver en otros lugares que buscándole alternativa al productor, el productor puede seguir produciendo. Hasta ahora el productor ha tenido una sola alternativa, que es vender en el mercado interno, y nosotros estamos tratando de buscar otros mercados que sean alternativas para que el productor tenga un piso y no desaparezca, porque si no, hace 10 años atrás había 300 productores y ahora hay 100. Esto es lo que ha pasado con otras producciones, pero lo que queremos es que esta producción es muy, digamos, es una producción muy cara, y no queremos que quede únicamente pocos productores, sino que queden todos los que están ahora, ¿no? Bien, lo último, ¿se han puesto plazos para encarar este proyecto con este grupo empresario de Buenos Aires, con los productores que van a colaborar en el desarrollo de esta iniciativa? Bueno, mire, nosotros estamos entre 24 y 36 meses, es lo que hemos fijado, pero bueno, hay que buscar la financiación y eso es bastante complicado, así que vamos a intentarlo, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, ¿no? ¿Han tomado contacto con el gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Han tentado para esta posibilidad? No, hoy día lo estamos anunciando, seguramente cuando se haga el proyecto después lo presentaremos al gobierno provincial y seguramente al gobierno nacional también, ¿no? Nos vamos a la pausa en instantes, nada más. Una interesante iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba tiene que ver con un programa de salud que obviamente va a servir muchísimo para los jóvenes, para los niños y también para el productor agropecuario. La pausa y ya seguimos.